¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Seguimos acá en la tercera parte de la serie Survival. Vamos a hacer un cambio, por así decirlo, una idea que se me ocurrió para no ser tan típica, ¿no? La serie. Hay mucho survival y ya es como que aburre. Así que lo que vamos a hacer con esta serie es construir un edificio. Un edificio de los más pisos que podamos, con las más cosas que podamos. O sea que ustedes en los comentarios pongan qué cosas quieren que haga en el edificio. En los pisos, bueno, van a hacer tener todo lo que se me ocurra, todo lo que sepa más o menos, y ir haciéndolo. Yo creo para el final vamos a tratar de poner como objetivo en el último piso el huevo del Ender Dragon. Así también matamos a Dragon y hacemos este edificio que va a ser la base de todo lo que hagamos, ¿no? Además de, bueno, subir de nivel, encantar cosas y más. Necesito también que me pregunten si quieren que suba cuando mino o si eso no lo subo. Y bueno, nada más, vamos a empezar. Habíamos hecho una base, creo, de 15 por 15, si mal recuerdo, la verdad no me acuerdo, pero creo que es bastante grande para hacer un edificio. Así que vamos a empezar a limpiar. Como ya les dije, esto lo estoy grabando todo en la tarde, después voy recordando partes. Así que ustedes, cuando vean este capítulo, ya van a estar obviamente los capítulos anteriores. Y van a ver que en los capítulos anteriores mi objetivo principal era ir a matar al Ender Dragon. Pero bueno, ahora se sumó uno más. Lo primero que tengo pensado en hacer. Lo primero que se me ocurrió cuando pensé en un edificio son ascensores, ya sean de agua o con mecanismos. Vamos a ver qué puedo hacer. Bueno, en cada piso, ponele que vamos a hacer una piscina o algo por decir, una montaña rusa para subir. En cada piso va a haber algo diferente, capaz en una biblioteca, capaz en otros cofres, capaz en otro los cultivos. Y así vamos a ir haciendo, ¿no? Así que bueno, va a ser un trabajo bastante largo. Todo ya conseguimos bastante Lo que material, lo que pusimos vamos por a hacer allá. ahora es. Pato, cuidado. What the fuck. Vamos a empezar a traer todo lo que trajimos de allá. Que no sé, es una mesa de crafteo, un horno y un cofre, creo. Una cama. Creo que me entra todo en el inventario. Están los cofres de Navidad. No, no me entra todo en el inventario, así que vamos a ir por partes. Primero vamos a llevar esto. No sé por qué me anda medio lagueado. Es raro que se me frisea así. Estuve viendo un par de youtubers que le pasaba lo mismo, así que bueno, vamos a tener que convivir con esto. Vamos a tirar. Bueno, vamos a dejar esto acá. Y llevamos eso. Listo, vamos a ir. Es raro porque tengo 90 FPS y se me traba, no sé qué le pasa. Pero bueno, nada, nada que preocuparse. Vamos a agarrar y vamos a. Estoy escuchando un zombie, no sé por qué. A poner nuestras cosas por acá. Supongo que es lo más conveniente no pasar la noche. O sea. Uy, la puta madre, que carajo agarré. Dios. O sea, dormir y bien si hace de noche, salvo que tengamos que buscar algo en específico para ir avanzando más rápido con la casa, ¿no? Bueno, vamos a traer el cofre o crafteamos uno acá. Así de paso ya tenemos otro. El crafteo del cofre es una bolude. Tenemos el skin de Navidad. Vamos a romper dos acá. Vamos a poner esto acá. Y vamos a poner tierra, más tierra, madera, 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 huevos. Sí, también esto sí. Esto si no se pudre la carne. Carbón, lana, herramientas no. Esta comida, flores, cuero. Esto. Y creo que está bien. Vamos a ir a buscar el otro cofre allá. Es raro que ande así, la verdad. Es bastante raro. No me había pasado todavía. Ah, tenemos que comer. ¿Dónde carajo dejé el cofre?
Allá. Está camuflado. Entonces, bueno, vamos a empezar el edificio. Vamos a hacer primero, obviamente, el primer piso. No vamos a terminar tan rápido porque quiero que quede bastante bien. Quiero hacer todas las paredes de cristal. Así que nos va a tomar tiempo y palas. Habrá que buscar un desierto, que creo que por allá había uno, así que no vamos a tener mucho problema. Pero bueno, lo que voy a hacer en la próxima parte es instalar los mods. No me acuerdo cómo se llama este mod para los FPS y el Raise Me Map, que es lo que más me conviene por el momento, ¿no? Ahí tenemos un super cofre navideño. Vamos a dejar estos minerales acá, lana gris, grava, cubo, esta espada, sí, la guardamos, este hacha. Ah, no se aguanta el calor. Bueno, obviamente no podemos pasar a la acción directamente, tenemos que emparejar un poco la zona. Vamos a tratar de hacer un patio de que quede lo más ambientado posible y no va a quedar un super hotel 5 estrellas en el medio del bosque. Así que vamos a tratar de limpiarlo más que podamos. Ya se hace de noche y nos vamos a dormir a mierda. No comer lo dicho. No sé por qué se está trabando tanto. Y bueno, vamos a agarrar el Peacocks. Vamos a contar bien esto. Tenemos 1, 2, 3, 4. No, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Conté para el culo. A dormir. Ahora lo contamos bien. Estoy escuchando un zombie re loco que debe estar abajo del. No va a joder toda la serie, boludo, ese zombie. Antorcha acá. ¿Cómo era? Había una forma de poner las antorchas. No. No. Nope. Ahí está. Acá. Bien. Ahora sí, vamos de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O sea que la mitad es el 12. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ojalá que sea acá y si no, nos quedará chueco todo el hotel. Bueno. Sí, parece que quedó parejo ahí. Ya tenemos la entrada para guiarnos. Ahora vamos a empezar a hacer las columnas del techo. Vamos a hacer. Cada piso lo vamos a hacer de 4. 1, 2, 3. Uno más. Sí, uno más. 4. Ahí está. Y vamos a empezar a repartir cubo. La vamos a manquear como loco por el lag. Ah, me pasé. LOL. Listo. Picamos acá. ¿Por qué hago esto y no relleno las paredes? Porque vamos a hacer unas paredes de cristal, como ya dije. Así queda más hotel. También esto no va a ser todo de piedra porque va a quedar horrible, voy a tratar de hacerlo de otros materiales, pero la base la vamos a hacer de piedra. Después vamos a ir de a poquito muy reemplazando todo. Y cuando tengamos que minar, vamos a ir a minar obviamente. Pero bueno, por el momento lo que quiero hacer las columnas de piedra refinada. Eso sí seguro. O de ladrillo o lo que encuentre. Así que esto. Le doy vuelta a la manquilla porque ya terminé. Ahí está. Agarramos acá. Esa. Acá no vamos a caer de vuelta. Así como con cuidado. Ahí está.
acá no vamos a chocar contra la columna que hicimos al principio. Y ya tenemos la base. Me olvidé la columna. Bueno, me olvidé todas las columnas. Vamos a dejarlo así. Vamos a hacer una cosa. Calentar esta piedrita. Vamos a gastar el carbón que tenemos. Vamos a agarrar un poco de madera. No, mejor vamos a agarrar un par de palas. Y vamos a... El zombie este me está volviendo loco. A empezar a armar todo lo que es la entrada. El piso de entrada, por lo menos. Bueno, y bien si me rompe este, hago uno de hierro. Así no estamos rompiendo tanto la bola. Vamos a hacer una alfombra roja. Tenemos muchas ovejas para hacer decoraciones, cuadros, etcétera, así que vamos a tratar de hacerlo lo más pro que se pueda. Lo que quería hacer yo era un... ¿cómo se dice esto? Mi logo en el piso. Como ya saben, es la M. Así que vamos a tratar de hacerlo por lo menos así. Que no quede muy grueso. Vamos a hacerlo a partir de acá. A ver. No me acuerdo ni cómo es mi puto logo, ¿eh? Más. Uno, dos, tres. Ahí. Una M media loca. Uepa. Están con los cohetes todavía los pendejos acá. A ver, y acá. Una M por lo menos, ¿no? Para. Porque todo hace Mario, Mega Man, entonces algo más representativo. Ahí me está gustando. Pero va a quedar un poco chico. Vamos a hacer de acá, capaz que es interferencia. Vamos a hacer un poco más grande. Y para acá adentro. Ahí está. Ya tenemos una especie de M ahí. Poco rara. Poco nomás. Poco, me quedo corto un poco. Ahí. Ahí. Creo que está. O me quedo medio chota. Sí, me quedo medio chota. Vamos a ponerla por acá. No. Acá. Lástima que no hay un bloque medio que pueda poner entre acá y acá. Para que no quede tan... O si no hacemos una cosa, lo podemos hacer, sería mal la entrada. Así que vamos a hacer una M común y el carajo. A ver si puedo romper acá y que mejor. Ah, ahí está, ahí me gustó más. Bueno, vamos a hacer un poco decorativo acá. Si alguno escapo así de pixel art y me puede enseñar algo de esto para que quede mejor la M, me avisa. Un capo pixel art. Vamos a dejarla ahí por el momento. Obviamente después la rellenamos con una lana de color o algo por el estilo. Vamos a matar al bicho este que me tiene el bollo. Hijo de puta. Lo estoy escuchando re cerca, boludo. Ah, estás por acá, ¿no? Hijo de puta. Ah, mirá que hijo de puta. A ver. Sabes cómo te iba a acercar, ¿no? Lo escucho medio por acá, así que. Ah, mirá que hijo de puta, vas a morir. Ah, justo hablando, justo que vamos a matar al zombie, aviso que estén atentos porque puede que, viste que está el Left 4 Dead gratis en Steam. Bueno, puede que vaya a ser una partida de enfrentamiento contra los suscriptores, o sea, 4 versus 4, obviamente todos random. Yo no conozco a nadie, ustedes no se conocen así, me conocen a mí, ¿no? Ahí está, ya está. Y bueno, así que bájense el Left 4 Dead si tienen. El 2 está gratis en Steam. Se lo bajan y jugamos. Voy a avisar, voy a dejar los datos en el Twitter y en la página de Facebook. Así que estén atentos ahí. Vamos a tapar esto así nomás. Listo, un zombie menos que no nos rompe la pelota.
Bien, ya tenemos algunas piedras acá, así que vamos a craftear. Por lo menos para hacer las cuatro columnas, ¿no? ¿Cuánto tenemos? 28, sí, nos alcanza. Vamos, vamos. Primero esta. Vamos a ponerla así, así, así y así. Vamos a romper esto acá para que no moleste. Con la antorcha lo quiero. Vamos allá. Recuerda que no le voy a dejar todo de piedra porque parece un castillo de mierda. Quiero que parezca un hotel 5 estrellas. Listo. Vamos a pasar para allá. Ah, no sé cómo estoy transpirando un calor es acá. En Mar de Plata. Menos mal que tenemos luz. A ver. Dos. Cuatro, cinco. Ahí está. El señor Pato. Señor Pato con complejo de gallina. Ahí está. Luego, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Lo que tendríamos que ir a hacer ahora es ir a buscar mucha arena, mucha. Toda la que encontremos. Así que vamos a hacer tipo una expedición y ir a buscar arena. O tendría que esperar mejor a instalarme el mod, así no me mando cada por si me muero o pasa algo, sé dónde está la construcción. Me quedó muy grueso, pero no importa. Va a quedar kawaii. Bueno, lo que empezaré a hacer ahora es poner un poco de madera en lo que es el piso para que no quede tan croto. Hay que ser pobre para tener piso de tierra. A ver. Vamos a empezar a aplicar por líneas. Vamos a hacer todo un borde de una madera, otro borde de otra madera y así. Me gusta mucho decorar en Minecraft, es lo más divertido que encuentro para hacer, telebelear y esa boludez. Así que bueno. No está llegando la noche. Vamos a empezar de acá. Hay 24, así que tendríamos que llegar con este por lo menos. Manqueada.com. Ahí está. Luego está el pedo ese. Vamos a terminar con este. 17, 16, 15. Me tosqué con el coso y vamos a dormir. Eso. Muy bien, ya estamos. A ver, ahí está. Bueno, vamos a terminar este piso. Va, este borde, mejor dicho. Vamos a hacer una pala. Y vamos a ver si cortamos este capítulo hasta acá, así no lo hacemos tan largo. No nos pasamos de los 20 minutos por ahí, mejor. Vamos a poner esto acá. Listo. Tenemos un pico. Un pico, una pala de hierro, si picamos los dedos. Fórmula 1. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, además de, bueno, ir a buscar los vidrios. Es empezar el primer piso con la recepción. Vamos a hacer una recepción. Vamos a hacer los ascensores, adornos, alguna fuente. Tengo muchas ganas de hacer una fuente para la entrada principal. Obviamente cuadros. Después vamos a hacer un subsuelo en el cual van a ir todo lo que es librerías, mesa de encantamientos, portal del Nether. Y lo vamos a hacer bien abajo, tipo como en el piso 15 o 20 por ahí. Cosa de que no nos moleste el ruido del portal del Nether. Y bueno, eso nomás. Después vamos a ir haciendo el segundo piso, tercero y así sucesivamente hasta que esto quede hasta el piso. ¿Cuántos pisos hay en Minecraft? Como 255.
Así que bueno, nada más hicimos esto en este episodio medio cortito. Ya nos vamos a ver en el episodio que sigue. Recuerden comentar ideas para el edificio más grosso del mundo. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Chau, chau.